Saturnino Herrán fija su atención en lo cotidiano, donde manifiesta su capacidad de penetración caracterológica y el profundo humanismo que le inspira. Sus personajes, lejos de ser estereotipos, tienen una personalidad y una circunstancia definida. Al pintar telones y elegir objetos que ambienten sus obras, crea escenas donde posan sus modelos, que son sus vecinos. Como pintor modernista, es atraído por el decaimiento corporal y por las tres edades del ser humano. Trabaja con detenimiento la flacidez en los viejos, convirtiéndolos en prodigiosos poemas de la línea y en símbolos del sufrimiento que se vive en el país durante la revolución. En la ciudad de Aguascalientes, el 9 de julio de 1887... nace Saturnino Herrán, único hijo de José Herrán y Volado y de Josefina Richard. Su infancia se desenvuelve en un ambiente familiar propicio para sus habilidades artísticas. Desde los 10 años comienza sus estudios de dibujo. A los 17 queda huérfano de padre, por lo que su madre opta por radicar en la capital. Ahí, el adolescente ingresa en la Escuela Nacional de Bellas Artes a los cursos superiores de dibujo que imparte el pintor catalán Antonio Fabré. De él aprende a dibujar y a interesarse en la fidelidad verista, retratando las costumbres de su época. De Gedovius, quien años después es su maestro, aprende el gusto por una materia pictórica densa, pastosa, así como el interés por representar el tema del trabajo. Otro de los acentos temáticos de Herrán son las tradiciones y los rituales dentro de la cultura popular mexicana. En La Ofrenda, sitúa el culto a la muerte en una embarcación del poblado lacustre de Xochimilco, que en lengua náhuatl significa cementera de flores. Este ámbito ritual es tomado por el pintor para realizar una meditación sobre el ciclo vital del ser humano. En esta composición y su tratamiento destaca la fuerza emotiva y los aspectos psicológicos de quienes cultivan las flores que serán ofrendadas. El modernismo propone dar cabida a las más variadas expresiones del espíritu. El sentir decadente abarca la constante presencia de la muerte y la visión desencantada de la vida. Frente a esta visión, un movimiento artístico e intelectual del cual forma parte Saturnino Herrán se consolida en 1909, el Ateneo. Este grupo se constituye como una protesta intelectual contra el positivismo porfirista y la amenaza norteamericana. Los ateneístas, en su búsqueda de una expresión nacional, revaloran las dos raíces que conforman la mexicanidad: lo indígena y lo hispano. En 1914, Saturnino Herrán se casa con Rosario Arellano, con quien procrea a su único hijo, José Francisco. Rosario no solo posa para varios de sus cuadros, sino que también ayuda a moler los colores y a preparar las telas del pintor.
La capacidad y disciplina de trabajo no es interrumpida por las tertulias que tienen lugar en su taller. Durante los años más aciagos de la revolución, Herrán opta por encerrarse a trabajar intensamente en su estudio de mesones. Frente a lo terrible de la realidad, él contrapone una pintura cada vez más jubilosa y vital, como se aprecia en sus criollas. En la iconografía modernista, la imagen de la mujer fatal se mexicaniza. La herencia teneísta del rescate de lo hispano es patente en esta serie de criollas. El colorido, el ornamento, las telas suntuosas, las flores y frutos nos recuerdan la exuberancia prehispánica, pero también la nao de China y la riqueza española. Tristeza y gravedad reflexiva absortan a esta familia indígena que el 2 de noviembre realiza su tradicional tributo del Día de Muertos. La composición en sesgo y en banda continua parece determinar la dirección de las trajineras. El altísimo horizonte con el Cerro de la Estrella al fondo acentúa la sensación de ahogo en el espacio pictórico. El cuadro casi en su totalidad queda anegado en aguas verdosas, sin darle a sus personajes posibilidad alguna de escape. La influencia del arte japonés se hace presente en el modo de inscribir la representación dentro de los cortes de las márgenes. Herrán integra, destila y sintetiza lo aprendido y lo propio, con el fundamental interés de captar el alma de México. Herrán hereda la visión de los indios como sumidos en un sueño profundo. En otro momento, los indios son representados como hermosos efebos, como andróginos semidesnudos, contrapartida masculina a la exaltada loa femenina de su serie conocida como Las Criollas. Herrán expresa la vida, tipos y sentimientos de la historia profunda de México al sintetizar símbolos de un mestizaje que nos constituye. Es el iniciador del nacionalismo cultural mexicano. Entre 1914 y 1918, concibe el proyecto de pintura mural para el futuro Teatro Nacional con el título de Nuestros Dioses. El único fragmento que llega a concluir es el de los indios rindiendo tributo a su deidad. En otro segmento, aparecen los conquistadores españoles que convergen al centro de la composición. Ahí se levanta como eje central la escultura de la Coatlicue, con la imagen de Cristo incrustada en ella. El poeta de la imagen, como lo llamara López Velarde, muere una noche de octubre de 1918 a los 31 años de edad, en plena madurez artística. Herrán es otro más de los artistas de esta época que al morir joven parece acatar el sentido trágico de la vida en la visión modernista.